Ocurrió en el barrio Buenos Aires de Medellín durante la celebración del Domingo de Ramos en la parroquia Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Allí fue robada la alcancía en la que se recogían los fondos para el comedor donde se atienden más de 120 venezolanos. El domingo fue violentada y arrancada, entonces sacaron el dinero, no sabemos en qué momento. Viendo que la iglesia quedaba relativamente sola y que los encargados de esta parroquia del barrio Buenos Aires estaban coordinando la procesión del Domingo de Ramos, los ladrones aprovecharon esta situación y hurtaron el dinero depositado por la comunidad en una alcancía para brindarle alimentación a los venezolanos que llegan a Medellín. Los dueños de lo ajeno también se llevaron los candelabros del altar. Estos hermanos necesitan de nuestra ayuda y hay muchos que solamente tienen esa alimentación diaria, la que le ofrecemos aquí en la parroquia. La misión de ayudar a los venezolanos por medio del comedor comunitario inició el año pasado en la parroquia Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Al ver que la población de estos inmigrantes iba creciendo, se hizo necesario tener la alcancía para tener suficientes recursos para brindar una mejor atención a estas personas.